Disculpe. Nos van a hacer más amplio la comisaría. ¿Reforma? Yep. Pues cuando tengan las reformas me gustaría ver. Están haciendo inspecciones a locales. La inspección cuesta $50, para que lo sepas. A mi local no hace falta que vengan. No, creo que a establos no van. Eso le iba a decir. ¿Cómo? Yo, que ¿qué inspección va a hacer en establos? Inspeccionan más lo que influye, que es armerías, tabernas. Tal vez a la minería la echan un ojo a ver si no tiene algún problema. Pues, ¿qué inspeccionan? Van a ver. Sí, yo ya les dije que inspeccionen estas medidas, sí o sí, por si acaso. Más que nada por la desconfianza. No te mientas, nunca bebas ese agua. Nunca. No preguntes. No, no. Yo lo pregunté. No preguntes. Yo la única pregunta que voy a hacer es: ¿en qué momento se te ha ocurrido que era buena idea beber? Que se me quiere envenenar la nana, ¿no? No, no. He echado la pota, no te preocupes, morir no me voy a morir, eso creo. Al menos por ahora no, pero quizás me dan 50 terminales venéreas más adelante, es probable, pero bueno, no. Pero antes de beberlo, caliéntalo. Moriré feliz. ¡Caliéntalo! Es lo que llevo buscando toda mi vida, morir. No, te imaginas. Parece chiste, pero es anécdota. Pero bueno, ahora hay motivos para no morir. Bueno, no dudaría que si algún día pida ayuda, la pediré igual. No se preocupe. En ese sentido, sí puede contar con nosotros. Que pronto podrá surgir una amenaza más allá de lo que yo pueda despejar, así que hay que estar atentos. Por eso digo. Han llegado malas noticias de Europa. ¿A qué se refiere? Hay otro Wolf no vivo. Y no es el que quiero que esté vivo. Ahora vuelvo. El guardo de la muerte, mi hermano, técnicamente. Su hermano. Condenado sobrevivió. Bueno, va a venir un familiar. Mientras, yo no quiero que venga aquí, ¿eh? Nos va a causar problemas después de todo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Que si lo veo? No, hasta que no me ve de, nos digan los de la Orden de Europa, nada. De momento lo tienen ahí entretenido en Europa. Lo máximo, de hecho, han dicho que estoy yo muerto, supuestamente. Para que no venga. Es para que sienta lo mismo que yo, que está solo. Y no tiene nada que le dé motivos a cambiar de lugar. A ver, sinceramente, le digo lo mismo que le dije uno de los primeros días. No hay hombre más peligroso que el que no tiene nada. Y posiblemente venga... Bueno, le pedí ayuda y bueno, tal vez vas a tener un mexicano aquí. No, ciertamente me viene bien. De donde venga me da igual. Tiene una enorme faceta a la dinamita y decidita. Espera un momento. Cuando dice dinamita, ¿se refiere a que le gusta es detonar dinamita o que le gusta la dinamita sin más? Es un experto. Ah, uff. Qué susto. Si escucha citaita, acaba de activar una dinamita. Señor Finn, ¿es consciente de que la mina de hierro está totalmente cargada de dinamita, cierto? Sí, pero él no va a hacer esas cosas. Simplemente te digo que si va a hacer un nuevo túnel y escucha citaita, ya sabes que ha activado una. Bueno. Es una forma de advertir que él hace él, ¿no? Aunque bueno, me pienso más que parece ser su forma de risa cuando usa dinamita. Está bien saberlo. Pero bueno, es una persona trabajadora, ¿eh? Eso es importante. Pero a ver cuándo viene. Se ha atrasado mucho, parece ser que México no es fácil salir de ahí. Acá hace 2 días llegó a Nuevo Paraíso, pero la zona muy al sur de Nuevo Paraíso. Puedo comprender, pues. Pero bueno, cuando llegue ya notará su sombrío.
curiosamente muy mexicano. Está bien. Ah, para que sepa su nombre es Pablo. Pablo. Pablo Montenegro. Entonces tengo. Entonces. Me asusté. Entonces, Pablo Montenegro, el mexicano, estoy comprando. Uh-huh. Va, le pedí que ayude con algún negocio, bueno, le sugerí la minería. Uh-huh. Por su experiencia en dinamita. Está bien saberlo. Pues ya sabes, si se entera de que vaya a checar en cualquier momento, notifíquemelo antes para estar atento más que nada. Te mandaré una carta en cuanto él ya haya pasado el puente de México. Está bien. ¿Podría recogerlo si quieres? No sé. Es bastante extraño este hombre, no usa caballo. ¿Va a venir hasta Annesburg andando? Parece ser. Liate. Ah, no sé, qué dudo que no se aproveche de alguien para que le lleve. Esto no es la primera vez. Pero para entrar aquí sí que van a este país, va a entrar por andando. Pero bueno, ya ve qué se puede hacer. Si no, si ya pilla alguna persona, solamente le pediría un favor. Está bien saberlo. Pero bueno, es que viendo la situación que había hace unos días, le mandé la carta y le ha tardado un poco en llegar. Ciertamente hay ciertos mensajes que parece que se pierden en el aire. Sí, pero bueno, sabiendo lo que pasa en México, normal. Pero bueno, sin más rodeos, no les voy a quitar más tiempo. Me voy a poner a manos a la obra. A ver, tú de tampoco vas a descansar, ¿no, Jack? No hay problema de partar. De todos modos, agradezco todo el trabajo. De nada. Y de todo, Víctor. ¿Te gustan las minerales que acaban en 22? ¿Cómo que 22? ¿Eh? 222. ¿Eh? ¿Qué pasa con 222? Que tengo 222 rocas. Ah, pues ya. Mira, ya te tienes dos rocas encima. La verdad que por un momento no le estaba entendiendo demasiado bien. Ah, vengo que voy a por las otras. De hecho, mejor lléveme prácticamente a... ya sabe dónde, a la entrada, y ya me lo da allí, ¿vale? En la oficina. En la oficina. ¿Dónde es que estaba la caja antes? Estoy un poco cargado. Bueno, voy a ir a proceder a hacer cosas. Jack, si te tienes que ir después, vete, ¿vale? Yo voy a hacer un poco de adelanto de cosas. Marchemos. ¡Mi silla! ¿Qué dice su silla? No lo sé. Estaba pensando más en escuchar en ti. Creo que se acaba de dar cuenta de que no se podía ir por ahí. Voy a dejar eso en su sitio y ahora vengo por más. De hecho, si lo puede cargar todo, me puede acompañar directamente. Ahora entendí lo de su silla.
Ahorras, dime el refrán. Ahí lo tiene. ¿Por qué soy esto? Ah. Rose, no me había dicho esta faceta de sombra. Es minero. Míralo como otra parte. Curiosa faceta, hay que decir. Es el mejor trabajador. Los caballos tienen ese complejo, ¿eh? ¿Son lo que dice? Sí. Perfecto, pues ya tengo 260 de hierro. Y hoy he vendido 1000. Eso quiere decir que he tenido 1200. Ay, qué tranquilidad así de repente, ¿no? Escúchenme que ayer en todos los días saqué 700 y está gracias. ¿Ves cómo las cosas se van a poner tiempamente mejor? A ver, sinceramente ayer no estaba como para ser demasiado positivo. Aunque sí, es cierto que el final del día me corro con creces. ¿Por qué sigue? ¿Quién sabe? Que sí, si queréis moveros hay que decir que la maquinaria me queda la cabeza ciertamente. Conociéndola, ahí arriba. Ah, previo. Tenía buenas vistas desde arriba. ¿Sabe lo peor? Que justamente ha preguntado, ¿dónde se habrá metido? Digo, conociéndola. Y mi rato diciendo, seguro que está arriba. Tan predecible soy ya. Nieto. Pero se me da bien calar a las personas. Tampoco olvidar el factor enorme del caballo. Desde abajo.
pues va a ser curioso, pero desde mi punto de vista, lo tapaba. Estaba tapado. Pues yo le vi a media cabeza. Es que recuerda que yo estaba más a la izquierda. Necesita esconder de nuevo, ¿sí? Yo dije que era predecible y no fácil de encontrar. Porque me da la sensación de que está más cerca de lo que quería. Eso no es, la costumbre. Pero tampoco hay tanto sitio aquí. Problema, entre todos. Mira, está allí. Corriendo por el camino. Y que acabo de ver cruzar. Bu. Eso hace. Hombre. Uy, 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 uy. Por un momento. Mira lo que he encontrado. ¿Qué has encontrado? Ah. Otra de las entradas. Es que me perdí abajo, por dentro, por el otro lado. Te encontré esa cara. Para nada me he caído, ¿vale? Te juro. Ahora, ¿por qué me da? Para cuando hagas. ¡Ay! Creo que no haber entendido exactamente la frase, pero...